Hola, estamos en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Estamos muy felices porque vamos a emprender un viaje maravilloso a la ciudad de Chicago. Estoy acompañada de la doctora Luz Mary Gómez, gerente para Colombia de la compañía GC, y queremos que nos acompañen en esta maravillosa experiencia. Vamos a estar comentándoles en qué sitio vamos a estar. Queremos agradecer a GC América y a la Muela S.A. por brindarnos la oportunidad de ser nosotras dos quienes vamos a disfrutar de no solo el Congreso de Midwinter, exacto, sino también visitando varios sitios de esta maravillosa ciudad. Acompáñenos en este viaje. Bye. Hemos llegado al aeropuerto de Miami. Ya pronto vamos a tomar el vuelo que nos llevará a la hermosa ciudad de Chicago. Un saludo para Colombia. Hola. Y ahora un rico cafecito en el Cuban Café en el aeropuerto de Miami mientras esperamos el vuelo a Chicago. Estamos ya en el aeropuerto de Chicago, uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Acabamos de llegar, también llamado Midway. Estamos muy, muy felices. Es maravilloso, estamos en todo el corazón de la ciudad. Está nevando. Chicago es sencillamente espectacular. Hemos llegado al Swiss Hotel en la ciudad de Chicago. Este hotel cuenta con una ubicación estratégica cerca del lago Michigan. Es fabuloso. Hola, estamos en el Millennium Park o Parque Millennium. Es un desarrollo recreativo y artístico de la ciudad de Chicago. En la parte de atrás está la biblioteca pública. Un saludo para todos ustedes. Ah, hola. Hola a todos, nos encontramos en el Parque Millennium Park de la ciudad de Chicago. Estamos visitando una de las esculturas más famosas en este parque, que se llama Puerta de Nube, pero comúnmente le dicen el frijol, y es una escultura con un diseño muy impactante en acero. Bye. Le seguimos contando nuestro paseo. Bye, bye. La Torre Wills, una de las torres más altas de la ciudad de Chicago. Tiene una vista maravillosa. Vemos el lago Michigan que rodea la ciudad de Chicago. Hola, me encuentro en el Museo Fields de la ciudad de Chicago. Detrás mío ven un esqueleto de un titanosaurio proveniente de la ciudad de Patagonia, en Argentina. En este museo se exhibe el esqueleto del famosísimo Tiranosaurio Rex. También se exhiben momias egipcias y varias piedras preciosas. Me encuentro en estos momentos en el Museo Shi, donde se exhibe diferentes especies marinas, como los delfines, las ballenas, varias especies de peces. Es espectacular. Chicago, la ciudad de los vientos, pero no solo es considerado empresarialmente por ser la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, sino uno de los grandes núcleos industriales y financieros del planeta. Uno de los principales atractivos de esta ciudad es su papel como punto de distribución y almacenamiento, gracias a su ubicación en el centro del país y su red de transporte. Chicago es uno de los principales puntos feriales de Estados Unidos. Además, figura entre las ciudades más ecológicas y sostenibles del mundo gracias al alto grado de conciencia medioambiental. La Muela S.A.S. visita esta ciudad una vez más, pensando en interactuar en ese mundo altamente dinámico, para así llevar soluciones a las manos expertas de nuestros profesionales de la salud en nuestro país, siempre acercándolos al futuro con innovación y tecnología de punta. Los orígenes de GC Corporation se encuentran en Tokio. Aquí es donde tres jóvenes químicos japoneses sentaron las bases en 1921 para lo que es hoy uno de los proveedores de productos dentales más grandes y exitosos del mundo. La larga historia ilustra los esfuerzos y los logros de GC Corporation. Una reciente fue su celebración en el mes de julio de 2019 para la gran inauguración del nuevo hogar de GC América. Sus instalaciones a la vanguardia, ubicadas en la ciudad de Chicago, ahora alberga a más de 200 asociados y cuenta con un centro educativo de vanguardia, que consta de una sala de seminarios,
un laboratorio de capacitación y un quirófano. Sus oficinas son 10 salas de conferencias en dos niveles, así como también más de 6.000 metros cuadrados de almacenamiento. GC Corporation, basado en la enseñanza de Semui, es una noción que constituye el núcleo del llamado Canon Sutra. Para explicar este concepto usando términos modernos, es una forma de vida mediante la cual uno se libera de los pensamientos egoístas y se pone en la situación de los demás. Hacer todo pensando desde el punto de vista de los demás. En última instancia, ayuda al individuo a vivir una buena vida. Todos los empleados de GC actúan como miembros de una gran familia, donde se alejan de los pensamientos egocéntricos y respetan a sus compañeros. También se esfuerzan por pensar desde el punto de vista del cliente y hacer productos verdaderos al dar prioridad al valor que estos insumos proporcionan a los profesionales de la salud. Hola, saludos desde Humphrey de Chicago para todos los seguidores de las redes sociales de La Muela. Nos vemos pronto. Chao. La Muela SAS efectuó visita a la fábrica de Humphrey en Chicago. Un interesante recorrido donde se evidencia el aún trabajo cuidadosamente artesanal para la fabricación del instrumental Humphrey, que lo mantiene en los más altos estándares de calidad. Evidenciamos el uso del horno para el triple templado de las piezas. Para lograr el alto nivel en todo lo que hacen, escuchan, aprenden, colaboran y enseñan a crear, perfeccionar e innovar los productos y servicios Humphrey. Y estos son inigualables porque se desarrollan con el asesoramiento de quienes los usan, líderes de opinión del sector, especialistas, profesionales privados, facultades de odontología y docentes. Amigos de La Muela, nuestros queridos profesionales de la salud oral, acabamos de llegar al Miss Winter Chicago, uno de los congresos más importantes del mundo. Ustedes saben que La Muela siempre está a la vanguardia, innovando, trayendo para ustedes las herramientas perfectas que van a estar en manos expertas. Hoy vamos a visitar varios stands. Nosotros lo que queremos es continuamente acercarlos hacia el futuro. Vamos a ver nuevas tecnologías, queremos que nos acompañen en este maravilloso recorrido. Hola amigos de La Muela, entonces estamos en el Midwinter de Chicago 2020. En este momento estamos con CareStream, en el stand de CareStream. Estoy con nuestro amigo Alan. So, Alan, how are you? I'm doing very, very good. Right now we're in the CareStream stand. Just wanted to know, what's new? What are we talking about? Are we showing something around here? About new technology. For restorations, for ortho planning, digital implant, prosthetics as well. Okay. So that's the long and short of it. This is the latest technology, the 3D imaging software, exactly what you're looking for, helping out with your workflow. All right. It's for digital workflow, right? For workflow, yes. That's great. So, en español para todos, lo que estamos viendo acá, el producto, digamos que estrella de este congreso, es el escáner 3600 de CareStream. Nos ayuda a tener un mejor flujo de trabajo en nuestra consulta. Esta herramienta ya no es una herramienta que la gente puede decir que no es un lujo tenerla, sino es una herramienta que ya hace parte de los instrumentos que el odontólogo debería tener en su consulta para vender los tratamientos, para poder entender mejor el caso y para tener un flujo de trabajo, como dijo Mr. Allen, más rápido, más eficiente. Entonces, acompáñenos, seguiremos en más stands de esta compañía. Gracias. Amigos de La Muela, ¿cómo están? Estamos en el stand de NSK y aquí nos encontramos con Nakanishi-san. I'm very happy to have you here. Voy a cambiar un poquito a inglés para saludarlo. Este saludo es muy especial para los amigos odontólogos de Colombia.
y también los amigos odontólogos que trabajan y están siempre con nosotros, tanto con NSK junto con La Muela. Entonces, pues queremos darles un saludo. We just want to give greetings. Yeah. And thank you very much for trusting in NSK. I don't know if you want to say some words. Yes, of course, of course. Hello to the everyone of the La Muela. I'm very happy to work with all of you. Your company is doing so good for NSK. I'm very happy for the results for the past 3 years. Thank you very much. Also, I want to thank NSK for trusting in us and taking this space to say that in Colombia, the distributor that sell and can give the original products in Colombia will be La Muela. So together we're going to fight piracy of bad products that are not are fake products in South America, yeah. Also in Colombia. So together we can fight these fake products. All right, let's fight together. One team. One team. One team. Thank you very much. Hola amigos de Colombia, me encuentro en Mes Winter de acá de Chicago, de la ciudad de Chicago, y estamos visitando el stand de GC América. Espero contarles las novedades tecnológicas que tiene nuestra compañía GC para Colombia. GC América en menos de un año cumplirá 100 años. Esto es lo que les da a ustedes la garantía de su alta calidad. Y los estamos invitando para abril 17 y 18 en Tokio, en el Congreso Internacional. Hola, quiero comentarles las novedades que tiene GC América para Estados Unidos. Están en la parte de prevención, en nuestro MyPace, MyPace Plus, nuestro MyBarney's, y tenemos novedades como el TriPlay, sí, que ya llegará a Colombia, ya lo estaremos promocionando en nuestro país, y definitivamente darnos cuenta que en Estados Unidos ya no existe el polvo líquido, el ionómero, sino todo está en dispensación de cápsula y en dispensación de pasta pack. Hello Colombia, warm greetings from Chicago Midwinter. Hola, seguimos recorriendo el stand de GC América y estamos invitándolos a conocer algo más de los nuevos productos que se van a llevar a Colombia. Esperamos que puedan ustedes venir a Chicago y disfrutar de toda la tecnología MyPace. No lo olviden. La Muela SAS participó como invitado observador en la 2020 edición de la Chicago Midwinter. Es un acontecimiento histórico que promueve la cultura y el desarrollo tecnológico en el sector odontológico, una de las ferias más importantes en la historia estadounidense, que mira al futuro y a la innovación en el gremio.